Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a otro Preguntas y Respuestas. Vamos rápidamente. Luis Alberto Romero nos pregunta: Buenas tardes, profe, me gustan mucho sus videos, son muy interesantes. Quería hacer una pregunta. Estoy viendo un Hyundai i25 2019, tiene 43.900 de kilometraje, está en un concesionario de carros, lo están vendiendo en 52.500.000 pesos. ¿Qué tal el precio? Tengo un presupuesto de 50 millones de pesos. El carro, a pesar que es un auto muy confiable, Hyundai i25 2019, que poco falla, pero asimismo tiene muy poco equipamiento y para dar más de 50 millones de pesos hay muchísimas más opciones. El conocimiento es poder. Si tienes el conocimiento, te darías cuenta de que comprar un carro de estos por más de 50 millones de pesos, por más confiable que sea, barato, muy bien armado, ya pagar más de 50 millones de pesos por este carro no vale la pena teniendo muchas más opciones. Profe, buenos días, gracias por su contenido. Estoy en compra de un vehículo, tengo dos opciones: un Volkswagen Golf Comfortline 2019 con 52 mil kilómetros, único dueño por 38. Un Mazda 2 2015 1.5 Sport mecánico con 71 mil kilómetros, está por 36. Mi pregunta es: ¿cuál me recomienda que sea seguro, económico en gasolina y en repuestos? Aunque sé que los dos son costosos y que se consigan fácil los repuestos. El Volkswagen Golf 2019 con 52 mil kilómetros me parece que en 38 millones de pesos es una muy buena opción. Aparte de que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que el equipamiento no es su fuerte. El Mazda 2 es un carro que lo hace levemente mejor en equipamiento y en alguna que otra coquetería. Pero aún así, por 36 millones de pesos me parece que es una muy buena opción porque es un auto muy confiable que no consume mucho combustible y ninguno de los dos pasa la prueba de los carros más seguros. Tienen dos bolsas de aire, tienen frenos ABS, pero hasta ahí. Ambos son económicos de gasolina, o por lo menos nos gastan tanto, teniendo un poquito mejor de consumo en combustible el Mazda 2. Y el repuesto, ninguno de los dos son costosos. Más bien, son autos que son un poco más caritos de mantener que un City Car o que carros más económicos, muchos más baratos que encontramos entre 20 y 30 millones de pesos. Hola, profe, por favor, ayúdame. Tengo un presupuesto de 18 a 23 millones. Quiero comprar mi primer carro para ciudad y carretera y utilizarlo para plataformas. Me gustaría bajo consumo en combustible, en gasolina y que sea amplio, ya que mi estatura es de 1,93. Gracias, profe. Mi recomendación, teniendo en cuenta que mides 1,93, es ninguna. No encuentro ningún auto que consuma bajo combustible y que te sirva para que tú te puedas sentar cómodamente. Todos los que tengo en mente alrededor de los 18 y 23 millones de pesos son medianos, que vas a entrar, pero muy posiblemente vas a pegar en el techo o vas a tener que poner el asiento bien hasta atrás, lo que va a impedir que una persona que vaya detrás tuyo vaya cómodamente. Así que o una cosa o la otra. Obtienes amplitud u obtienes bajo consumo en combustible, pero las dos es prácticamente imposible. Aunque sí, pudiera existir que te compraras un Mazda 6 de primera generación, pero no va a ser económico en consumo de combustible. Profe, soy una persona de 1,95 buscando un vehículo que sea muy espacioso, ya que mis familiares también son altos. Adicionalmente, algo con bajo consumo y presupuesto de máximo 100 millones. He visto el Corolla híbrido, por ejemplo. El Corolla te va a hacer la tarea de una muy buena manera. También tienes ahí el Mazda 3, que son de los autos del segmento C que más están vendiendo, incluso el Volkswagen Jetta, que podría decirse que es el que tiene el mejor espacio entre esos tres. Cualquiera de esos te va a dar un muy buen servicio en habitabilidad, pero me preocupa son los 1,95 centímetros de estatura, que es una estatura bastante, bastante alta. Más bien, te recomendaría tener una camioneta lo más grande posible, en la cual vas a quedar un poco más amplio. Pero en ninguno de estos autos estoy totalmente seguro si vas a entrar cómodamente. Más bien, sí me podría inclinar por el Volkswagen Jetta, que es el de los tres el que tiene la mejor habitabilidad. Profe, cordial saludo. Mi hijo quiere un carro, le están ofreciendo un Kia Rio Sedan 1.2. Yo le digo que no. Por favor, ¿me puede regalar su opinión? Gracias. ¿Por qué el Kia Rio Sedan 1.2 no? Es un excelente auto a prueba de balas que jamás falla. Por lo menos, muy poco si lo compras en las mejores condiciones posibles. Buenas tardes, ¿qué me recomiendan? ¿Un March 2018 con 91 mil kilómetros o por solo $270 más un Mitsubishi Mirage con 76 mil kilómetros 2017? Afortunadamente, conozco muy bien el Nissan March y te puedo decir fácilmente que es un gran auto y que lo puedes comprar a ojos cerrados si esos 91 mil kilómetros han sido recorridos de una muy buena manera. El Mirage, tuve la oportunidad en un viaje que hice a México de verlo, pero no deja de ser un auto pequeño, un auto que el diseño no es muy agradable. Sí es un auto que tiene todo el equipamiento, por lo menos en México, y que consume muy poco combustible. Yo me iría por el March o por el Versa, pero el Mitsubishi Mirage debiera de estar aquí, incluso con el Ford Figo, que son dos grandes opciones que les hubiera ido muy bien en ventas en nuestra región. Buenas tardes, profe. ¿Vale la pena comprar un Audi A4 modelo 2014 con 70.000 kilómetros? Amablemente acudo a su sabiduría y consejos. Un compañero me está ofreciendo su A4 a buen precio. Lo vende porque sus hijos van para la universidad.
pero el tema de la edad y el costo de mantenerlo me ponen a dudar. Quedo atento a sus comentarios. Gracias. Si te pone a dudar, el mantenimiento de un Audi es mejor que no lo hagas, porque sí es verdad que sí son altos los precios. No son inalcanzables, pero en algún momento te pueden llegar a hacer desestabilizar las finanzas. Vete por un carro más convencional, no necesariamente por un city car o por un auto mucho más económico, como por ejemplo lo que hace Chevrolet con el Joy o con algún otro tipo de carro que es mucho más económico de mantener. Te puedes ir por un Mazda o un Volkswagen que no van a ser tan costosos de mantener como un Audi, como un Mercedes o como un BMW, pero sí vas a obtener alguito de lo que te ofrece el Audi A4. Buen día, profe. ¿Qué opinas del Fiat Pulse? ¿Cuáles son similares? Fiat Pulse es una camioneta subcompacta o del segmento B, muy pequeña, pero muy bonita, muy agradable, muy bien equipada, que viene en dos motorizaciones y que vale la pena tener en cuenta precisamente por ese diseño y porque no es muy costosa. Yo más bien me inclinaría, ya entrado en gastos por encima de los 80 millones de pesos, por una Volkswagen T-Cross si estás de acuerdo con tanquearla con gasolina extra. Profe, buenos días. Tengo un Renault Logan 2012 con 92.000 kilómetros. Quiero cambiar, pero no sé cuál de los siguientes escoger: Hyundai i25, Ford Fiesta, Kia Rio, y no sé si automático o mecánico. Gracias. Yo me iría con cualquiera de los tres, pero sí me inclinaría mucho más por el Ford Fiesta, un auto muy bien equipado, que se maneja muy bien, potente y que tiene muchísimo más equipamiento que un Kia Rio y demasiado más equipamiento que un Hyundai i25. Los tres se venden muy bien, se consiguen alrededor entre 35 y 45 millones de pesos en muy buenas condiciones y tener transmisión automática es una ventaja enorme. Eso sí, las transmisiones mecánicas jamás molestan o por lo menos muy poco. Desde hace un tiempo he estado viendo su canal y me ha sido de mucha utilidad. Tengo una duda, estoy buscando un segundo carro para el diario y me topé con el Mazda 6 All New por su relación calidad-precio. Me llama muchísimo la atención. El consumo no es un problema, pero sí me gustaría saber si es difícil mantener el carro, especialmente con temas relacionados con la caja. ¿Es confiable? Muchas gracias. Totalmente confiable. Es un auto que vale la pena desde el principio hasta el final, desde el 1 hasta el 10, desde su diseño hasta su equipamiento y su calidad interior y su manejo. Las transmisiones, debes de considerar que antes de comprarlo, revisarlo muy exhaustivamente para que no vayas a tener ese tipo de inconvenientes y que si es difícil de mantener, para nada. Eso sí, es más difícil de mantener que cualquier otro auto convencional por el consumo de combustible y porque la mano de obra y los repuestos tienden a ser un poco más altos que la media. Hola, trabajo con aplicaciones de tiempo completo y estoy renovando vehículo y tengo entre mis opciones Nissan Versa modelo 2019 o Suzuki Swift Sedan entre 2020 y 2023. ¿Qué auto me recomiendas en rendimiento? Igual estoy libre de escuchar otras opciones. Gracias. Para que vayas a la fija con un auto pequeño, fácil de mantener y que hace muy buen consumo en combustible en ciudad, el Suzuki Swift Sedan. Aparte de que lo puedes comprar lo más nuevo posible, el Nissan Versa, aunque tiene muy buen consumo en combustible y tiene una habitabilidad exquisita, no deja de ser un auto que puede llegar a ser un poco más consumidor en combustible, teniendo en cuenta que el Suzuki Swift es un auto ligero, que no pesa más de 950 kilos. Familia, hasta un próximo video. Suscríbete, es gratis. Deja todas tus preguntas en la caja de los comentarios de este video para poderlo responder en otro Preguntas y Respuestas. Activa la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y hasta el próximo video. Chao.